Ha venido Dani a Codely con unas fuertes duras declaraciones, básicamente que Linux se come a Windows y se come a Mac. Entonces Dani, cuéntanos por qué para ti, sobre todo importante, para sí. ti es más importante, es mejor Linux que Windows y que Mac. Sí, esto es verdad, esto es una opinión, ¿eh? Al final es por qué a mí me gusta más Linux frente a Windows y Mac. Y vamos a ir viendo una serie de puntos de ventajas e inconvenientes que yo le veo a, un sistema, a unos sistemas y a otros, y el por qué yo me he quedado en Linux y de momento no veo como necesidad de ir a otros sistemas, ¿no? Para, para programar. Y eso que lo hemos intentado, ¿eh? la primera semanas de Dani aquí, su portátil casualmente ha llegado un poco más tarde el que pidió con Linux y temporalmente ha tenido un Mac prestado. Hemos intentado que colara, pero no ha colado. Así es, y ha costado, ¿eh? Ha costado salirse de la zona de confort, estar en Mac. Está muy bien, la verdad. Pero vamos a ver algunas cosas por las que prefiero volver a, a mi Linux. Y uno de los temas era sobre todo el, la disposición que tenía yo a la hora de comprarme hardware, ¿no? Vale. Es decir, cuánto dinero podía yo permitirme en comprarme un hardware. ¿Hace, cuando, de, ¿Hace de cuánto tiempo estamos hablando ahora mismo? Por ejemplo, hace unos 10 años aproximadamente. Uh -huh. Vale, pues en aquella época... Compré un ordenador, creo que era como Windows Vista o Hable, a Windows 7 o algo así. Y claro, con el tiempo, ese hardware en Windows me empezó a quedar pequeño, ¿no? Porque el software evoluciona, pero tu hardware sigue siendo el mismo. Y entonces, una de las soluciones para evitar tener que comprarme hardware nuevo eh, fue mmm, migrar a Linux. Ahí empezó mi, mi aventura en Linux. ¿Con, Linux. ¿Con sí. qué Linux empezaste? Empecé, había probado ciertas distribuciones con LiveCDs y todo esto, pero instalármelo y empezar a usarlo fue con Ubuntu. Vale, entonces empezaste con Ubuntu. ¿Ya programabas en ese momento? ¿Ya eras Daniel programador? Es que esto es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque cuando uno se convierte en programador, ¿cuándo te dan, <laughs> ¿cuándo te dan el carnet de programador? <laughs> Muchas veces en tu vida, ¿eh? El carnet de programador se cotiza muy alto. Sí. No, o sea, ya, ya hacía cosas de programación. En esa época no, no, no trabajaba como programador, no era un profesional del software, digamos. Mm. Pero sí que hacía cositas y en aquella época tenía más un, un dual bot, entonces navegaba entre Windows y Linux, no era muy cómodo porque tenías que estar ahí haciendo cosilla, mm. Pero eso era es una ventaja muy grande que le veía, ¿no? De, oye, cosas que igual con Windows no tenían un rendimiento muy allá, ese ordenador parecía que lo tenía que tirar, pues mira, me daba la ventaja de poder seguir utilizando ese ordenador para las cosas que lo necesitaban. ¿no? ¿Qué Entonces, cosas eran en ese momento? Eran cosas sobre todo relacionadas con la programación, ¿no? Y para mí esto es como un, un punto de entrada, es decir, que si alguien mmm, quiere convertirse en programador, para mí Linux le da la puerta a que si tiene acceso a un hardware, aunque no sea muy, muy, muy potente, y acceso a Internet, ¿vale? uh -huh. que no en todos los sitios hay acceso a Internet, o sea, pero una, una vez superadas esas barreras de entrada, pues Linux no te pone más puertas, ¿no? Es un sistema gratuito... Yo... Eh, te voy a hacer un poco... En todo este vídeo vais a ver que voy a hacer un poquito de polimalo. Te voy a hacer un poquito de polimalo. Acabas de decir de que decir de... hay unas barreras, unas puertas que se tienen que abrir. Una puerta de esa es la que has dicho, del wifi, del internet. <laughs> ¿Qué tal hoy en día el tema del wifi en Linux? Hace 10 años no siempre era tan fácil como debería de ser. Yo cuando empecé, creo que con Ubuntu y demás... Eh... Ya eran las cosas bastante fáciles, pero había cosas que todavía, si eras un, un usuario como era yo en aquel entonces, que no, no era muy hacky, pues eh, costaban. Pero a, a día de hoy creo que ha, ha mejorado muchísimo. Igualmente, es una, o sea, siempre hay cosillas que o los que crean el hardware eh, o software específico para ciertos hardware, igual son, al final ese software está más creado por la comunidad, igual no va tan fino y te encuentras con, con ciertos problemillas. Y esto creo que es... O sea, es importante también marcarlo como desventaja porque al final, si ese ordenador para la cosa que lo quieres utilizar no te funciona porque no te funciona el Wi-Fi o quieres grabar el audio y no te funciona el micrófono y tú no tienes un perfil que sepa eso arreglarlo y meterte a bajo nivel arreglarlo, también te está poniendo barreras de entrada. ¿no? Claro, que eso en verdad también es una ventaja. Ventaja. O sea, quiero, quiero que se me escuche el audio por mis altavoces externos. No sé qué está pasando que no suena, voy a mirar este pulse audio que he visto por ahí, voy a investigar, voy a saber cómo funcionan los internals de Linux Y acabas aprendiendo cositas que quizás no son útiles para ese día, ni para el siguiente, ni para el otro Pero quizás dentro de 5 años tienes que hacer SSH a un servidor y gracias porque te has peleado con eso, sabes cómo se crea un usuario en Linux Y sabes dónde está lo, la tabla de sudo users y todo uh -huh. eso, entonces quizás hay cosas que por lo malo, para el rollo de programador, que de lo que sí. se trata este vídeo, Linux para programar, te pueden ir bien. Sí, o sea, es lo que dices, tú es una inversión, es un poco... porque igual te sale mal la inversión, ¿no? Igual te Seguramente. Peleas, igual te peleas mucho y luego no sacas nada a cambio. Pero lo que has comentado, por ejemplo, ya antes era mucho de, de ratón, de todo que me esté en la UI, y Linux, pues yo decía, joder, pues ¿cómo hago todas estas cosas? no Y mm. muchas, muchas de las cosas aprendí a hacerlas por la terminal... Eh, Tirar, hacer cosas por comandos y ahora eh, ves a nivel de productividad que muchas cosas pues, te van mejor tiradas por la terminal y te ha forzado un poco a hacerlo. Tema de servidores. Ahora bien, eh, tampoco hay que, o sea, no es, no es una ventaja. Si tiene la opción de hacerlo por la UI, pues, pues también, también mola, ¿no? Totalmente. También hay una cosa que Linux no tiene UI tal per seco, por ejemplo, como lo tiene Mac, que es el tema de Docker. Pero porque ya viene nativo, ya es integrado. Yo creo que es la mayor ventaja hoy en día de Linux es el hecho de poder trabajar con Docker nativo. Yo creo que es para mí, o sea, es de los otros puntos diferenciales que creo que me hizo quedarme en Linux. 2015 o así empecé en el trabajo ya, mira, eh, me pongo ya el Ubuntu, y justo ahí, eh, en aquella época, se hacían cosas con background y tal en local, mm. y empecé a trastear con Docker. Y claro, aquello para mí era como muy mágico, o sea, funcionaba tan bien. Y también me ayudaba, ¿no? No tener que instalarte 100.000 paquetes en Linux, incompatibilidades justo con tu sistema, sino que hay contenerizado, ¿no? Te levantas eso y en un Plus Plus. Magia. Eh, magia. Magia, sobre todo cuando comparas el rendimiento a la izquierda y a la derecha de un Windows versus un Mac con el Docker abierto, es como una locura. O sea, claro, yo llevo mucho, en el caso personal, mucho tiempo sin probar el Docker en, en, en Linux y es ver a Dani ejecutar dos comanditos, es decir... ¿Eso está en Docker o está en nativo? Que es como... También quiero decir que hoy en día, no hablo de Mac, hablo de Windows, se han metido mucho las pilas con el subsystem, subsystem y la, la verdad que queda muy rápido. Es, están emulando un Ubuntu por debajo, pero un Ubuntu donde Microsoft está colaborando con ese Ubuntu, con Canonical, y está quedando eso muy fino, ¿eh? Sí, y yo de hecho lo probé, fui a adopter al principio de, del WSL. Uh -huh. Y hace unos, no sé, ya seis meses, el, el, probé la nueva versión, que la primera me acuerdo que era todavía, eso, no, no se podía bien usar Docker y demás, y en la segunda ya se, eh, o sea, había mucha mejoría. A nivel de llevarme la experiencia de usuario del Linux hacia Windows era bastante fácil, pero sí que es cierto que en hardwares no tan potentes, uh -huh. eh, en hardwares un poco limitados, notas esa capa de abstracción intermedia y también posibles bugs que pueda haber entre medios, ¿no? De, por uh -huh. lo final es una capa de abstracción más y tal. Entonces... Yo prefiero tirarlo de forma nativa. No te digo que no. También te digo que si estás empezando el mundo de la promoción, Windows es muy buena opción hoy en día. Sí. Porque tiene la ventaja del plug and play. Eso para mí es un gran dilema de Linux, lo que comentábamos. Hoy en día no pasa tanto, pero antes en Linux, enchufar una impresora era, era una tarea compleja. ¿eh? Uh -huh. Porque no habían drivers, tienes que buscar. A veces te bajabas unos drivers rusos que a veces funcionaban y cuando no sospechabas que estaban haciendo otra cosa. Entonces, ese tipo de cositas que pasaban, hoy en día, al no haber impresoras tanto como antes, ya no pasan. Las webcams sí que suelen funcionar bien, a veces el frame va un poquito más lento. Pero el plug and play de Windows o de Mac es magia. Sí, sí, sí. De hecho, ahora que he tenido que montarme todo el equipo de, de grabación y streaming en casa, pues todavía eso, no encuentras todo el software o software eh, hecho por la comunidad y demás. Entonces, sí que hay esa limitación de que a veces no hay ese software. Yo también diría que si Linux, si por ejemplo Ubuntu eh, se vendiera con todos los, si todos los portátiles se vendieron ya con un Ubuntu preinstalado, pues al final, o sea, yo creo que también es un tema de, de comunidad, ¿no? Ah, y y eh, de mercado también. Claro. O sea, al final Windows ha funcionado bien históricamente, pues todos nos encontrábamos con los pantallazos azules o yo incluso perdía la información que tenía y demás. Pero lo que pasa es que le pasa tanto a tanta gente en el mundo que es muy fácil encontrar soluciones, ¿no? Y demás, hmm. o sea... Claro, en Linux sí que es una, un porcentaje mucho, si no contamos Android, es un porcentaje mucho más bajito de usuarios que utilizan Linux, dentro de los cuales la mayoría utilizan Ubuntu, entonces con Ubuntu sí que puedes encont encontrar información de lo que pasa. Si te vas a otros territorios interesantes, como puede ser un Arc Linux, pero de qué fallo tengas, cuesta mucho más encontrar respuesta de lo que sería en un Windows o en un Mac quizás. Sí, pero bueno, luego también está un poco esto, ¿eh? que si hablamos específicamente de programación... Hmm. Eh, al final, si lo que utilizas es, es la terminal, es eh, tu editor de código, conectarte a servidores, base de datos y demás, si ese es tu flujo de trabajo diario, tampoco el plug and play y demás eh, hmm. es algo. Claro, luego ya si hablamos como usuario general o hablamos de hacer streamings o tal, pues igual también te puedes encontrar otros. <laughs> otros vamos a verlo, ¿no? Eso. <laughs> también cabe decir que ha habido un cambio últimamente con Electron y todo esto últimamente que hay muchas aplicaciones que son web apps. Entonces, para Electron es un clic más y compilas también para Linux y lo tienes allí. Y hay muchas aplicaciones que antes no estaban para Linux que ahora es un clic y te dan soporte. Eso es, entre Electron y que muchas cosas han ido hacia SaaS, es decir, el, a día de hoy desarrollo de escritorio no hay, no hay tanto. Sí que hay softwares que encontrar una alternativa tan chula en, en Linux o libre a veces es más complicado. no Hablo de un Photoshop, aunque a día de hoy existe Krita, que lo usan muchos dibujantes profesionales también, o sea que. Pero ¿Qué sí ha pasado que... con el GIMP? Cuesta, ¿eh? Con el GIMP cuesta, no sé. Yo ya lo, de lo he dejado de usar, la verdad. Pero sí que hay otros software, ¿no? Como por ejemplo el Office y demás, mm. eh, o presentaciones como Keynote, pues en Linux a veces estás más... Una vez pruebas el Keynote y el Magic Move, o ahora el Office con el Morph Transition, no hay vuelta atrás. Las slides quedan finísimas. Sí. Y bueno, todo el tema de videojuegos mm. y todo esto... Claro. Eh... Steam intentó, pero ha hecho un poquito de rollback... Hmm. También quiero decir, últimamente estoy viendo como unos hilos en el mundo Linux de Genome y KDE, que siempre veo una rivalidad. Genome lo estoy viendo que está tirando más hacia una UI a lo Mac uh -huh. y KDE a lo Windows, ¿puede ser? Sí, o sea, yo es que ahora que estaba usando en Mac... Me, muchas cosas, sobre del doc y tal, me recordaban a Genome, pero lógicamente no sé quién se ha copiado a quién, supongo que Genome, <laughs> no sé. Incluso la última versión que ha sacado Genome hace poco, que la veremos durante el curso. Eh... Por cierto, hablando del curso, cuando hemos dicho nada del curso, Dani. Se acaba de configurar todo su ordenador y ha dicho oye por qué no hago mi primer curso en CodeLy explicándoos qué utilizo por qué lo utilizo cómo es mi setup de Linux para programar entonces aquí tenéis el enlace al curso donde vemos como Dani eh, esto todas las herramientas que utiliza todas sus cositas todas sus triquiñuelas, qué programa utiliza para qué pues ahí lo tenéis aquí abajo pero sigamos hablando hablando de Linux que estaba interesante lo que estábamos diciendo el tema de eh, la última versión de Genome hmm. Al final el, el dock es prácticamente igual, hasta te separa los programas que están con la barrita de los que tienes en favoritos respecto, ¿no? Eh, Workspaces horizontales, eh, te puedes configurar el trackpad con gestos, etc. Eso ya era ahora, ¿eh? Ya era ahora. Pero eso, eso, eso es una asignatura pendiente tanto para Linux como Windows. Los, portátil, los portátiles tienen una cosa llamada trackpad que va muy bien cuando lo usas con AI para cambiar de pantalla, para subir, para bajar. Que una vez lo has probado en tu vida, o sea, si no lo conoces no pasa nada, pero una vez has usado un Mac y has probado eso, ni vuelta atrás. Entonces, es una asignatura pendiente que Windows y Linux tenían. Parece que con Genome 3 se han puesto las pilas. Parece que Synaptics, los que suelen hacer el touchpad, también se han puesto las pilas para colaborar con drivers en Windows. Entonces, esto está cogiendo forma por fin y se da importancia al trackpad que Apple lleva años usándole. Yo de hecho eso no, no lo conocía porque no había usado eh, eh, Mac en mi hmm. vida y después de este mes es algo que tampoco lo estaba usando en Linux lo de los gestos pero después de estar trabajando un mes con los gestos me lo he tenido que portar he dicho cómo se hace en Linux esto totalmente y por muy productivity raptor que seas y digas no 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 para qué yo todo con el teclado como podría ser yo por ejemplo cuando estás haciendo scroll y quieres cambiar de ventanitas y moverte es mucho más cómodo estar desde el trackpad que estar desde el shortcut de teclado sí Aquí para gustos ya... Para, gusto para los gustos los gusto. y los teclados, ¿no? Pero bueno, eh, hemos hablado de todo esto de compatibilidad y tal. ¿Qué más ventajas le ves a Linux frente a un Windows o frente a un Mac? Por ejemplo, cuando algo se te ha roto alguna vez el Mac o el Windows cuando se has usado, un texto que no lo puedes recuperar o no te arranca, un pantalla azul... Ahí una el Windows, y Windows, cuando usaba Windows. ¿Y cómo, cómo has recuperado ese con, Windows? Con, con un CD de Linux. ¿Ah? También quiero decir... Que cuando se me ha roto el, el Windows es porque se me ha roto el, la, la partición de arranque y se me ha roto porque estaba jugando con Linux y había instalado el Linux mal y me había roto la partición de arranque. Entonces Me hacía falta otro Linux para poder entrar y recuperar mis ficheros y reinstalar todo o recuperar el group, no group, no, MBR, se llama Master Boot Record, el de Windows. ¡Buah, qué tiempos, eh! Con, recuperando el MBR, ¡buah! ¿Qué, qué, qué, ¡Qué noches intensas del joven Rafa! Pero bueno, no sé, sobre todo un poco diría esto. ¿Open Source? ¿Open Source? No lo hemos mencionado hasta ahora. No ¿Lo hemos mencionado hasta ahora? Uy, tema open source. Eh, open source. Yo creo que hasta al final todos usamos Linux, ¿no? O sea, al final estás usando un servidor o una aplicación que está usando eh, no sé qué de otra librería que es open source, de Linux. Mm. Al final es un poco la, la, la propia filosofía, ¿no? El, el cómo muchas herramientas que se construyen. Eh, están basadas en, en Linux o, o en la filosofía, ¿no? Open source que, que nació de ahí, ¿no? Entonces, eh, no sé, por ahí diría, usas Linux por eso, eh, pues solo, o sea, si Linux fuera un infierno utilizarlo en el día a día, eh, no, no lo usaría solo sí. por el tema este, ¿no? Pero haciendo una balanza, a mí me mola este, este, este punto, ¿no? Y es un poco esto. Al final, creo que aunque no usemos Linux como escritorio, creo que eso es el estar agradecidos ¿no? a, a, a esta parte. Qué bonita reflexión final, ¿eh? ¿Cómo te estás librando de, de, de los flames y los comentarios de no, no, Windows es mejor, no, no, Mac es mejor, no, no, no? no. Has puesto amor al final del vídeo. <laughs> Pues entonces, con esta reflexión de Dani, esta reflexión bonita sobre Linux, cerramos. Recordad, si os ha gustado el vídeo, esta colaboración de Dani, esta opinión suya de por qué Linux es mejor, dadle un like, suscribiros si no lo estáis, y se ha estrenado el cursito del setup de Dani, ver cómo utilizar Linux para programar, cuáles son las triquiñuelas, y qué aliases usas, qué dotly, terminal, todo, todo, todo y más no poder, en pro.codeli.tv, aquí enlace al curso. Nos vemos aquí, en breves, en CodelyTV. Nos vemos. Hasta ahora, chao.